pueden ustedes apreciar, tenemos la exposición Las Tumbas Reales de Sipán. La inauguración estuvo a cargo del señor Presidente de la República, quien ha decidido por segunda vez abrir las puertas del Palacio de Gobierno para que el público pueda apreciar en esta ocasión las importantes joyas que han venido desde el Museo Tumbas Reales de Sipán para ser expuestas en este Salón Túpac Amaru II. Son parte de las joyas más importantes que el doctor Walter Alba encontró en las Tumbas Reales de Sipán. Tenemos un promedio de 30 piezas auténticas, trabajadas en oro, plata y cobre, que pertenecieron al señor de Sipán, como también al sacerdote y al señor de Sipán el Viejo. Estas son las auténticas joyas que fueron restauradas en Alemania. Fueron, una vez descubiertas, fueron llevadas a Alemania mediante un convenio y retornaron al Perú en el año 1993. El ingreso es totalmente gratuito, es por la puerta de informes que da a la calle Palacio, la que está casi en dirección a la Plaza Perú, o el correo, esa es la puerta de ingreso para todos. Tan solo deben portar su DNI. Se les va a explicar en el Salón Dorado una pequeña reseña histórica sobre esa importante sala donde se llevan a cabo los acontecimientos más solemnes del gobierno republicano. Luego van a poder apreciar un video sobre el descubrimiento de las Tumbas Reales de Sipán, ocurrido en 1987, y luego se les va a invitar a pasar a este Salón Túpac Amaru II para que puedan apreciar las auténticas joyas del señor de Sipán que aquí se exhiben. Están cordialmente invitados, público en general, de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. El día 9 de mayo ya culmina esta interesante exposición. Bien, aquí estamos en la exposición temporal de las Tumbas Reales del señor de Sipán. Esta cámara, digamos, representa cómo se encontraba el señor de Sipán, ¿no? En la parte central estaba el cuerpo de este personaje. Hacia la cabecera se encontraron a dos mujeres. Bien, hacia los pies de este personaje se encontró una tercera mujer. Del mismo modo, en cada uno de los lados se encontraron a dos personajes, los cuales representarían tanto a un guerrero como también a un vasallo, ¿no? Un sirviente. Del mismo modo, en una de las esquinas de esta cámara se encontró el cuerpo de un niño. ¿Bien? Y hacia la parte superior se encontró el cuerpo de una persona con características como de soldado, la cual tenía los pies mutilados, probablemente para que este personaje se mantenga en su lugar y no sea retirado de allí. Una última persona va a ser encontrada en una hornacina en lo alto de esta cámara funeraria, vigilando toda la escena. Del mismo modo, también se encontraron los cuerpos tanto de llamas sacrificadas como también la de un perro, probablemente el perro que lo acompañaba en las distintas casas. Entonces, esa es toda la constitución, en las cuales también vamos a poder observar cerca de 212 vasijas, las cuales se encontraban en distintas hornacinas conteniendo alimentos. Bueno, yo me siento muy orgullosa de estar aquí porque, como le cuento, mi papá era de Chiclayo, del lugar donde han encontrado al señor de Sipán, y me siento como una heredera de todo esto, ¿no? Tan maravilloso haber descubierto a un inca con muchas cosas bonitas y buenas que nos han legado los incas, y que yo le invito a todos, no solamente a los peruanos sino también a los extranjeros, a que conozcan nuestra raza, nuestras tradiciones y nos hermanemos.